que nos ha amado infinitamente y le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados diciendo: yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre viva, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. El cielo proclama
casa el mensaje. La noche a la noche se nos susurra. Conocemos que les tocará levantarse temprano para poder asistir acá
y caminar algunos una horita o un poquito más para poder estar aquí presentes, conocer tal vez hasta sus padres, conocer la misma realidad geográfica que tiene este hermoso municipio de Arboledas. Eso lo podemos conocer, pero aún así el Señor conoce más a fondo y conoce también de todos sus sufrimientos, que ni siquiera ni sus papás, que ni siquiera muchos de sus profesores, ni nosotros como sacerdotes muchas veces no conocemos de ustedes, pero Dios sí lo conoce, y conoce esos sufrimientos, y conoce de esas dificultades, pero también conoce algo que es muy bonito, y es que conoce de sus esperanzas, conoce de sus ilusiones, conoce de sus sueños. A él entregamos esto, jóvenes, le entregamos todo eso, todas nuestras tristezas y también nuestras esperanzas. Dejémoselas al Señor. Y Él, cuando nos dice que conoce todo de nosotros, también nos dice: ¿eres tibio? ¿O estás viviendo una desnudez? ¿O eres pobre? ¿O eres ciego? Pero también nos da la solución y nos da el remedio. En algunas de estas iglesias llega y les dice: le recomiendo que compre oro, le recomiendo que compre lino para que se vistan, le recomiendo que sean fervientes. Y hoy yo creo que en este contexto de la fiesta litúrgica que se vive hoy, que es de San Andrés Apóstol, viene esta palabra iluminadora que también nos puede ayudar muchísimo hoy. Y es que la palabra Andrés es una palabra griega, no es de origen semita o hebreo, sino es de origen griego, y significa valiente, varonil. Y esa tiene que ser la palabra que llegue a nuestro corazón y a nuestra mente, porque es aquí donde se debe ser más valiente, es aquí donde se debe realmente mostrar todo el coraje. En palabras del Papa Francisco sería parresía. Y esa es la palabra que todos ustedes, queridos jóvenes, tienen que tener. Han cosechado, gracias a Dios, gracias a sus familias, gracias a sus profesores y demás familiares, un buen triunfo en sus vidas. Pero por favor, sean valientes. No se queden aquí con este solo triunfo. Continúen, sigan adelante. No importa que no tengan la oportunidad de ir a la universidad. Sin embargo, vayan a la universidad de la vida. En esa universidad, si ustedes son valientes y lo entregan todo, entregan su corazón y lo hacen de la mano de Dios, les auguramos muchísimos éxitos. Hoy pidámosle a María Santísima, intercesión también de San Andrés Apóstol, de todos nosotros aquí que estamos orando por ustedes, que nos conceda esas gracias, las gracias de conocernos a nosotros mismos, la gracia de conocer también a Dios y la gracia de ser valientes. Esos son los jóvenes que nuestra iglesia, que nuestra sociedad necesita. Que María, nuestra bella madre, nos bendiga siempre. Amén. Con el padre Andrés quisimos compartir una palabra y dos minuticos para decir lo siguiente. Hoy el Evangelio llamó dos pares de hermanos, ¿cierto? Simón y Andrés. ¿Quién más? Santiago y Juan. Los llamó como de dos en dos y los llamó hermanos. Llamó dos hermanos. Queridos jóvenes, bachilleres, nuestro Señor Jesucristo los ha llamado a ustedes porque tiene una misión. Primero, construir una fraternidad. No somos extraños en el mundo. Desde que seguimos a Cristo, somos hermanos. ¿Quieren ser importantes en la vida? No se suelten de la mano de Dios. ¿Quieren ser grandes en la vida? Pidan el Espíritu Santo y sean pequeños ante Dios. ¿Quieren ser grandes en la vida? Aprecien a sus papás, a sus hermanos, son sus mejores amigos.
A veces la gente cree que los mejores amigos son los que los animan en ciertas circunstancias, cuando están jóvenes, cuando tienen plata. Sus mejores amigos son sus papás, que son del campo maravilloso. Yo también soy del campo, 50 años viviendo aquí en Barrientos. Yo soy barrientano, 50 años ahí junto a la capilla. Pues decirle que esa capillita de Barrientos empecé cuando me fui al seminario hace 39 años a poner las primeras piedras para la capillita. Ahorita ya se renovó esa capilla. Soy también del campo, orgulloso de ser campesino y amar estos campos. Yo por estos campos recorrí 4 años. Todavía me acuerdo de todas sus veredas, sus papás, su gente. Por eso quise venir hoy, porque tengo un ahijado aquí también entre ustedes, David Arturo Pavón. Por eso vine también a celebrar la misa con ustedes. Soy campesino. Pues quieren ser grandes, primero que todo no se suelten de la mano de Dios. Quieren ser grandes, arrodíllensele a Dios, sean pequeños ante Él. Quieren ser grandes, sus mejores amigos, ¿quiénes son? Sus papás, sus hermanos. En ellos sí se puede confiar. Ellos lo acompañan a uno en la enfermedad y en la alegría y en el dolor. Los de afuera no tanto. Finalmente, jóvenes, ustedes no se crean que con el cartón que hoy reciben son más grandes que sus hermanos, que sus papás. Quédense pequeños. Los humildes y sencillos escalan más peldaños que los soberbios y poco prepotentes. Hoy comienza una etapa muy linda, llena de Dios. Dios los llamó para algo, como llamó a Andrés, a Santiago, a Felipe, a Pedro, como llamó a estos apóstoles, también los llama a ustedes para algo. Dios los quiere para algo. Por eso nunca se sientan vacíos en su vida, defraudados en la vida. Siempre digan: Dios me creó para algo, me llamó como a los apóstoles para algo. Aquí estoy en el mundo con un proyecto y yo voy a realizar ese proyecto con la ayuda de Dios. Dios los creó para algo, pero para algo bueno, para algo santo, para algo grande. Adelante, jóvenes. Dios los bendiga. Un aplauso para estos jóvenes. De bien vamos a presentar peticiones, súplicas y ofrendas a Dios con esta confianza tan linda que tenemos de acudir a nuestro Padre. En Él confiamos toda la vida. A las peticiones nos unimos diciendo: roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, por este mundo nuestro, por las naciones que están en guerra, por los hombres que sufren la pobreza y la injusticia de los demás, por los gobernantes y los responsables de la economía mundial, por la Iglesia y todos los hombres de buena voluntad. Da a todos tu paz y una vida feliz. Roguemos al Señor. Señor, te pedimos por cada uno de nosotros, por nuestro futuro, para que podamos alcanzar nuestras metas y lleguemos así a hacer lo que tú esperas de nosotros. Roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, por todos los miembros de la comunidad educativa que a lo largo de estos años han contribuido a nuestra formación. Bendice su esfuerzo y aliéntalos para que continúen su labor con responsabilidad y amor. Roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, por cada una de nuestras familias que en todo momento nos han prestado su ayuda y apoyo. Roguemos al Señor. Señor, te pedimos por las nuevas generaciones que pasarán por nuestro colegio, para que junto a nosotros y a todos los hombres de buena voluntad construyamos un mundo mejor para todos, con más oportunidades y más justo. Roguemos al Señor. Atiende, Padre, las oraciones que las presentamos por manos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre,
por el mismo Cristo nuestro Señor. Siéntense, tenga la bondad. Presentemos los dones, las ofrendas al Señor. Muy pronto, Señor, te harás presente eucarísticamente sobre este altar. Tú eres la gran ofrenda, Padre, pero también nosotros queremos hacernos presentes y unirnos a ti con estas humildes ofrendas. Luz. Porque tú eres la luz que nos ilumina, llama de amor al prójimo que jamás deberá apagarse. Queremos que te quedes en cada uno de nuestros corazones para que nunca andar en las tinieblas. Señor, que estos jóvenes en el mundo conserven la fe, la luz de la fe que recibieron en el bautismo, que cultivaron con sus padres. Amén. Pan, expresión de nuestras necesidades de cuerpo y de alma. Con ellos te entregamos nuestros esfuerzos productivos, nuestro trabajo, nuestra disposición a ser transformados en manifestación de ti mismo, donde nos encontraremos. Gracias al alimento que tú nos das. Bendice, Señor, a los campesinos que también nos dan el pan de cada día, y bendice el pan espiritual que forma nuestra alma. Vino. En esta ofrenda te entregamos tu propia iglesia, que vive en cada bautizado y en cada bautizada, y que está llamada a dar frutos abundantes de vida por tu propia sangre, Señor. Todo cuesta sacrificio. El vino significa la sangre derramada por Cristo, el sacrificio de estos estudiantes que hoy superados de sus padres. Bendícenos, santifícanos, Señor. Graduandos, aunque constituimos una pequeña parte de la sociedad, sabemos que tenemos una muy grande responsabilidad en ella. Te estamos entregando en acción de gracias todo lo que constituyó nuestro quehacer educativo. Las posibilidades que se abren ante nosotros y los compromisos que nuestras acciones implican, sabemos que en todo tú estás con nosotros. Jóvenes, ustedes son la mejor ofrenda a Dios que nos presentamos. Dales tu Espíritu Santo, sabiduría, ciencia, entendimiento, fortaleza, piedad, para que puedan glorificar a Dios con sus vidas. Que no me hayas dicho tú.
oficio de la misa sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Las ofrendas que te presentamos, Señor, al celebrar la fiesta de San Andrés Apóstol y en acción de gracias por los logros alcanzados, te sean gratas a ti, sean para nosotros fuente de vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, es necesario glorificarte, Padre Santo, porque no abandonas tu rebaño, Pastor Eterno, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas continuamente y proteges para que lo gobiernen los pastores que diste a tu iglesia como vicarios de Cristo, sucesores de los apóstoles. Por eso con los ángeles y santos te aclamamos cantando. El santísimo cuerpo y sangre del Señor. Él nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, lleno del fruto de la uva, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jaime, administrador diocesano, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles, Andrés, y todos los que vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos jóvenes, vimos las fotos desde niños, su primera comunión, su bautismo, su confirmación. Así tengan un CAP, un diploma universitario, lo que tengan en sus manos, sean pequeños, humildes ante Dios, no dejen de rezar. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos para personas de fe. Y ustedes desde sus hogares recibieron la lámpara de la fe. Cuídenla, oren, así como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, que ayudados por tu infinita misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Expresemos un saludo fraterno de paz. El pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, ten piedad. Este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra bastará para sanar. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Gracias.
Así en silencio agradecemos a Dios tanta bondad, y en silencio agradezcamos a nuestros papás, a nuestros hermanos. Recuerdo que en mi familia somos bastanticos, casi la mitad se quedó en el campo trabajando para que nosotros, la otra mitad de hermanos, pudiéramos estudiar. Siempre hay unos que se sacrifican. Démosle gracias a Dios por esos hermanos que trabajan para que nosotros podamos salir adelante. Por nuestros maestros. Oremos de pie. Esta sagrada Eucaristía, acción de gracias, nos fortalezca, Señor, para que, a ejemplo de San Andrés, compartamos la pasión de Cristo con nuestros sufrimientos y podamos participar también de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Así como tenemos una madre en el hogar, tenemos una madre en el cielo. A ella démosle gracias, cantémosle también. María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. Es por eso que los colombianos, es por eso que los colombianos, ya que han venido con júbilo a participar de esta sagrada Eucaristía, acción de gracias. El Dios de la vida derrame sobre ustedes abundantes bendiciones. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Sigamos construyendo la paz. Amén. Yo les voy a pedir un favorcito. El director me permita tomarme una fotico con el ahijado y salgo. Bueno, mientras seguimos con el programa, les quiero dedicar esta canción a ustedes que nos alaban Dios. Dios los bendiga siempre. A través de esta canción evoquen esos momentos de colegio, esos momentos de esfuerzos, esos momentos de lucha, sobre todo recalcar el valor de la amistad. Chicos, aprendimos a querernos como hermanos.